¿Qué crees? Como ayer, ya no estoy comiendo. No te preocupes, hombre. Lo sabes. Seis meses antes de las vacaciones. Que te ahí fue. Tengo una chamba. Tienes que recuperar un carro. Por el momento,
Es de los calle 6. Mira el adjunto para saber más del carro. Y de su dueño. Thank you.
¡Dad la cara, sacos de mierda! ¿Qué coño? ¡Vamos! Me ha salvado el pescuezo. No sé cómo darte las gracias. ¿Qué pasa con el coche? ¿Vas a venderlo? Sí, tarde o temprano. Conozco a un tío de Sacramento, un coleccionista. Me pagará la jubilación. Pero de momento me lo llevo para hacerle un par de apaños. Yo que tú no me quedaría aquí mucho tiempo. Los Calle 6 andarán buscando esta maravilla debajo de las piedras. Hoy me voy de la ciudad. Es lo que siempre decía el tío Estevez. Si tienes que elegir entre tu coche y salvarle el pescuezo a alguien, elige siempre el coche. Al menos sabes que el coche no te traicionará nunca. Mientras que la gente... Oh.
Hollow candles, fake flowers, pan de muerto buns. What will you offer Santa Muerte? ¡Excelente! El carro llegó a su dueño. Ahora el dinero te llegará a ti. Las buenas acciones siempre son recompensadas. Cierro el contrato. Hasta la próxima. Vamos a checar. ¡La he visto! ¡Tiene un arma! ¿Hay alguien ahí? ¡Responde! Thank you.
Oye, tú. Ese no es tu lugar. Esto no es un bar. Sí, pero es nuestro bar. Ándale, vamos a dar una vuelta. Oigan, déjenlo, cabrones. Oye, Uve. Oye, lárgate. No tienes nada que hacer aquí. En mi bar. Ya has oído lo que ha dicho Pepe. A tomar por culo. Chum, lárgate. O mi cuchillo quedará implantado en tus costillas. Inténtalo, capullo. A ver qué sabes hacer. Vaya, vaya. Esto se puso interesante. ¡Ay, sí! ¡Prepárate para que te den una paliza! ¡Órale, hijos de puta! ¡Vamos! ¿Pero qué ha pasado? Te metiste en un lío. Ya está solucionado. Joder, lo siento. Creo que me he pasado un poco. Hostia, vaya noche. ¿Por qué? ¿Por qué me has ayudado? Porque te habrían dado una somanta o algo peor. Esta puta ciudad, esta gentuza, estaba tan tranquilo sin meterme con nadie. De no ser por ti. Toma, por las molestias, el resto se lo quedó el camarero. Lo rodearon como tiburones que olieron la sangre fresca de Corpo. Pudo haber terminado muy mal si no interfería a su vez. No todos los héroes llevan capa. ¿Qué te parece si brindamos por ti? La casa invita. No diré que no a una copa gratis. Por prosperidad y buena fortuna. ¿Un día duro? Otra vez, doble turno, sin descanso. ¿Haciendo horas extra para ganar más pasta? Nah, solo no quiero ir a casa. Llevo 10 años casado. ¡10 años! Y de repente lo que tengo no es suficiente. Nah, ella se tuvo que ir a buscar algo de acción. Como sea, ya que mencionamos dinero, ¿no te interesa hacer un trabajito, V? El pago es bueno. Hazme un resumen. Es sobre mi esposa, ¿sí? Se llama Cynthia. ¡Me está engañando! ¡Estoy seguro! La pregunta es, ¿con quién? Podría dejar que me carcomiera por dentro o conseguir a alguien como tú. Ese trabajo lo haces en una tarde. ¿Seguro que te engaña? Empecemos porque siempre se queda hasta tarde en el trabajo. Y sé muy bien que miente porque llamé a su oficina una noche y ni siquiera estaba ahí. Además, tenemos un hijo, ¿sabes? Y ni siquiera se parece a mí. Cabello distinto, ojos diferentes, no se parece nada. Antes era fácil comprobar estas cosas, pero con la tecnología de hoy en día se puede falsificar cualquier prueba. Voy a tener que vigilar a tu mujer. Seguirla por la ciudad. ¿Dónde está ahora? Trabaja cerca. Te daré la dirección. Seguro que está en su descanso, fumando. Fuma como chacuaco. Como la mitad de esta ciudad. Espera, hoy estaba usando una chamarra rosa y... tenía una bolsa azul, creo. Qué llamativa. Siempre le gustó vestirse bien. Le compras a una mujer algo lindo para su cumpleaños, para su aniversario, ¿y qué recibes a cambio? ¿Por qué quieres saber con quién está? ¿De qué te sirve? ¿Cuál es el punto? ¿Qué clase de pregunta pendeja es esa? Una sencilla. Responde. Quiero mirarla a los ojos. Preguntarle qué se siente chingarse a la mujer de otro. ¡Arruinar un matrimonio feliz! Vale, bien, me apunto. ¿Y
Eres mi salvación, Ufe. Significa mucho para mí. Sórdidos tugurios, traición, una mujer cautivadora. Parece sacado de cine negro de serie B. Pepe solía escuchar los problemas de sus clientes, pero ahora era él quien necesitaba quitarse un peso de encima. Era la misma historia de siempre. Una mujer infiel en una ciudad donde todo era incierto. ¿Has terminado? Intento concentrarme. Soñando con el día en que el narrador cerrara la puta boca. Me acerqué demasiado y ahuyenté a la dama. He de ir con cuidado. Lo sé, lo sé. La mujer miró alrededor. Algo la agobiaba. Tal vez fuera mi mirada. Sigue así, Poto. Y luego lo narras también. Su conciencia ya había algo que me atraía hacia ella, como serio? Si fuera un imán. Oh, para. De un edificio a punto de derrumbarse. El aire era denso por el humo y la traición. Uf, menos mal que me estoy muriendo. ¡Ten cuidado! ¡Que me rompes la blusa! Vaya, vaya, vaya. ¡Cintia! ¡Te dije que no te seguía!
La dama desapareció por las entrañas de un edificio a punto de derrumbarse. El aire era denso por el humo y la traición. Uf, menos mal que me estoy muriendo. ¡Cuidado! ¡Que me rompes la blusa! Vaya, vaya, vaya. Tengo una idea. Neurodanzas para daltónicos. Vive el color de verdad. De puta madre, ¿eh? ¿Tú? ¿Qué estás haciendo? ¡Joder, Cynthia! ¡Te dije que no te siguiera nadie! Me envía tu marido. ¿Sospechaba algo? ¿Qué? Veo que tenía Espera. Razón. ¡Espera! ¡No! ¡No es lo que parece! ¡Puedo explicarlo! Adelante. Vamos a oírlo. Vale. Primero, él no es mi amante. Es mi matasanos, un especialista en cirugía plástica. ¿Un especialista? ¿En este cuchitril? Oye, ya lo sé. Yo tuve un pequeño accidente hace años. La víctima... Digo, la familia del paciente sigue sin perdonarme. Por eso tengo que trabajar aquí. Un momento. ¿Y lo de vuestro hijo? La cosa es que... Antes no tenía este aspecto. Me hice una bioescultura completa. Piel, pelo, ojos, todo. Excepto, bueno, no se pueden cambiar los genes. Por ese motivo, nuestro hijo es totalmente diferente a lo que Pepe imaginaba. No es porque no sea su padre, es porque... No me parezco en nada a mi antiguo yo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué crees? Por aburrimiento, porque era una ricachona estúpida. Todos tenemos nuestros secretos, algo que queremos olvidar o dejar atrás. Yo tenía muchos y no puedo compartirlos con nadie, ni siquiera con mi marido. Sé que tenía que habérselo contado a Pepe, pero nunca era buen momento. Y ahora que estoy embarazada otra vez, no lo tenía planeado. Por favor, díselo. Dile que... ¿Sí? No sé, ni yo sé qué decirle. Dile que lo siento mucho, que la vida es un drama absurdo, ¿vale? Vete, vete ya. Ha dado en el clavo con eso último. Hice el trabajo, seguí a tu mujer. Fue a un apartamento destartalado. Un tío la esperaba dentro. ¡Y lo sabía! ¿Y qué más? Lo sabías, ¿eh? No sabías una mierda. No te engañaba. Al menos no como pensabas. ¿Eh? ¿Y cómo entonces? Fue al Matasanos a hacerse un escáner. Su piel, sus ojos, todo es implantado, todas las partes de su cuerpo. ¿Entonces mi hijo? ¿Es por eso que...? Exacto. ¡Virgen Santísima! ¿Cómo pudo ocultarme esto a su propio esposo por 10 pinches años? No se trata de su piel o lo que sea, es que ella me mintió. ¿Cómo diablos se supone que voy a confiar en ella ahora? Vale, sí, Cynthia te estaba ocultando algo. Sí, te mintió, pero... Esa tía te quiere, capullo. ¿Sabes cuánto significa eso en esta jodida ciudad? Yo en tu lugar pasaría página. ¿Entiendes? Sí, sí. Creo que tienes razón. Como sea, gracias. Toma,
por las molestias. Buena suerte, Pepe. Cuídate. El silencio cayó como una sábana húmeda sobre la ciudad, ahogando sus gritos. Es hora de descansar, pensé. Hora de beber. ¿Ves? Eso está mejor. Por fin algo con sentido.